Veamos. Hacer una prueba, a ver si estamos al aire. Sí, ya estamos al aire. Ok, hola, ¿qué tal a todos? Vamos a ver. El día de hoy vamos a hablar acerca de un software que utilizamos en el mundo de conferencias, en el mundo de estos sistemas de SureRed corporativa. ¿Sale? Muchísimas gracias a todos los que se están uniendo ahorita a la llamada. Aquí estoy monitoreando por aparte el sistema. Entonces, el día de hoy vamos a contar también con la participación de mi compañero Miguel Paucar. Él ahorita se va a ausentar unos minutitos, entonces nos alcanzará en unos minutitos más. Quiero que vean, bueno, de entrada. Perdón, perdón, es que estoy aquí organizando unas cosas. Pero listo. Miren, de entrada me presento. Mi nombre es Jorge Jácome. Soy especialista en desarrollo de mercado para Shure Latinoamérica. Específicamente me enfoco en el mercado corporativo, instalaciones fijas, hotelería, educación, gobierno. Entonces, todo esto es este mundo donde normalmente tenemos un ingeniero de redes. Ahí es donde hago lo posible por ayudarle. Ah, miren, aquí está Miguel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto verlos. Perfecto. Justo me estaba introduciendo, Miguel. Me estaba presentando. ¿Te quieres presentar tú? Sí, yo soy Miguel Paucar, desarrollo de mercado para América Latina, enfocándome en Centroamérica, el Caribe, y Sudamérica Norte. Perfecto. Eso sí, yo no comenté. Yo me enfoco principalmente en la región de México. Miguel se encarga del resto de la parte centro de Latinoamérica. Y tenemos otro compañero que se encarga de la parte sur y otro compañero que se encarga de Brasil, que son Juan David Moreno y Didier, Fernanda Greto, y ya, por lo menos para la parte de systems, ¿ok? Entonces, bueno, ellos son nuestros compañeros que en cada región nos ayudan para atenderlos lo mejor posible a todos ustedes. Entonces, ¿te parece, Miguel, si empezamos con la presentación? ¿Quieres que comentemos algo más? Adelante, gracias por unirse y gracias por vernos. Perfecto. Entonces, demos por inicio. Ok, aquí estamos con la presentación. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de esta herramienta que llevamos ya un buen ratito. Creo que llevamos como 2, 3 años ya con esta herramienta. Poco a poco ha evolucionado. Los que la hemos utilizado muy constantemente, ha evolucionado cada vez para mejor, para algo mucho más poderoso y vienen cosas bastante interesantes. Estén atentos. Quisimos hacer esta presentación, la propusimos entre Miguel y yo la semana pasada porque justo acabamos de lanzar una nueva actualización, 4.1.1, para los que ya usaron la versión 4.1. Habrán notado algunas cosas, por favor, cualquier pregunta háganoslo saber, aquí vamos a estar al pendiente de los comentarios, de las preguntas, y pues listo, demos por inicio. Entonces, ahí, un segundito. Clic al correcto. De entrada, Miguel, ¿quieres ayudarnos con la parte de 6? Claro, aquí ven el enlace para nuestra portal de Shure Radio Institute, que es nuestra portal educativa. Definitivamente les recomendamos a todos visitar esta portal, crear una cuenta para que la tengan ustedes también. Aquí van a encontrar muchísimos cursos de certificación, como nuestra certificación de sistemas integrados, y también cursos técnicos y de ventas comerciales para diferentes productos de Shure. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahí está la liga. De todas maneras, en un ratito más volvemos a publicar el acceso. Pero bueno, esta es una gran plataforma que fomentamos mucho. Es una plataforma gratuita completamente y aprovéchenla lo más posible. Al final es de carácter educativo. Y ahorita es un excelente momento para aprender cosas nuevas o fortalecer cosas que ya sabemos. Entonces, aprovechen. Entonces, pues damos inicio. Primero, hablemos un poquito de manera general. Shure Designer, ¿qué es en esencia? Básicamente, el eslogan que tenemos en Shure Designer es planea un audio asombroso, ¿vale? El chiste es que es una gran herramienta que nos permite, yo en lo personal la clasifico en 3 etapas, ahora sí que cada etapa se adapta como anillo al dedo a diferentes usuarios durante un proceso de una instalación.
Entonces, estás desde la parte de preconfiguración, es decir, ya sé, ya tengo la necesidad de una persona, de un cliente, digamos, una empresa me pide una solicitud. Yo con esto puedo preplanificar qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y preparar, digamos, ya la digamos, llamémoslo ahorita programación del sistema. Ok, eso es la primera etapa. La segunda etapa va a ser configuración. Es decir, ya hice mi tarea, ya puedo entrar al lugar, ya instalé el equipo físico y simplemente con esa misma herramienta, sin moverme a otra, yo configuro. Ok, yo empiezo a personalizar, a hacer ajuste fino, que es algo muy rápido, que es una de las cosas que tratamos de esforzarnos mucho aquí en Shure. Una de nuestras fortalezas es que son sistemas absurdamente sencillos en comparado a otras plataformas que pueden ser un poquito más complejas. Entonces, estamos tratando de pulir eso, haciéndolo más amigable, básicamente. Y la tercera etapa es un monitoreo muy básico, ¿vale? Podemos desde esta misma plataforma estar controlando el sistema a distancia. Es una plataforma muy básica, muy esencial, que tenemos una más avanzada, pero bueno, ahorita tocamos un poquito ese tema. ¿Quieres complementar algo aquí, Miguel? Claro. Entonces, Designer sirve como una manera de unificar la configuración de algunos modelos de Shure, como MXA 910, MXA 310, P300 y AniUSB Matrix. Entonces, nos ayuda a, por ejemplo, en lugar de tener muchas páginas de configuración abiertas, podemos hacerlo todo desde este software Designer. Entonces, se vuelve una herramienta muy, muy útil para la configuración de estos equipos. Pero también, por ejemplo, no tenemos que tener los mismos equipos ya conectados para configurarlos. Entonces, podemos hacer una configuración desde casa o desde la oficina. Si queremos hacer una configuración al día anterior o una semana anterior, tenemos la configuración en nuestra computadora, llevamos la computadora a la oficina, nos conectamos a los equipos y pasamos toda esa configuración a los equipos directamente. O mejor aún, podemos guardar todo como un preset. Ese preset lo puedo guardar en un pendrive USB, lo llevo a la oficina donde está instalado y paso toda esa información. Entonces, es una manera de flexibilizar, economizar el diseño y el funcionamiento de estos equipos. Correcto. Entonces, nada más para que quede más claro, es una herramienta que nos permite hacer, preparar un diseño sin tener que estar en sitio. O sea, hacemos un diseño, una simulación de los equipos Shure en red. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es ir al sitio, ya con la, les repito, con la tarea hecha, yo le digo de broma, vamos al sitio, como dice Miguel, pongo la computadora o importo el archivo y descargo esa misma información que yo ya hice con muy buen tiempo, simplemente la descargo en el sistema y listo, ya tengo todo el sistema listo, yo tengo todo el sistema preparado, básicamente. Entonces, es un círculo, todo en una sola plataforma centralizada. Entonces, Shure Designer es eso y más. Entonces, vamos a hablar de lo más elemental, de lo más básico, que es, oye, ¿qué necesito para poder tener esta gran herramienta? Ok, primer paso es necesito una computadora. Okay. Los requerimientos son bien esenciales. No, si se fijan, no necesitamos algo, no es un software que requiera muchos recursos, es a lo que quiero llegar. Entonces, estén tranquilos por ese lado. Si se fijan, necesitamos por lo menos 3 GB de RAM disponibles, que creo que es bastante razonable. En cuanto a RAM, en cuanto a espacio en disco, necesitamos 2 GB de espacio en disco. Volvemos para el tema de bases de datos. No se preocupen, es también bastante razonable. Y mínimo un dual core, que hoy en día creo que tenemos computadoras más poderosas. Entonces, eso es lo mínimo que necesitamos. De ahí para arriba, donde quieran, ¿vale? Y lo mejor de todo es que es completamente gratis. El software Designer es completamente gratis. Ah, claro. Se me olvidó de esa parte. El software como tal es gratuito. Entonces, es justamente, tratamos de proveer siempre en Shure las herramientas esenciales para tener un sistema profesional al alcance de las manos. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tratamos de tener siempre en nuestros sistemas. El actualizador, el diseñador, todas esas herramientas son gratuitas, ¿vale? Inclusive, como decíamos, la plataforma de educación es gratuita también. Entonces, tengan eso considerado. Y finalmente, en cuanto a sistemas operativos, este sistema está basado en Windows. Y eso lo hemos definido porque, al final, Windows es una de las herramientas más utilizadas a nivel mundial.
¿vale? Eso ya es algo que está normalizado y ahorita es la herramienta clave que utilizamos para este tipo de sistemas. De todo, no se preocupen, todos los usuarios que son Mac, el sistema es 100% compatible con máquinas virtuales. Digo, aquí puse un par de ejemplos, Parallels, VMware, hay muchísimos. Mientras sea compatible con estas versiones de Windows, estamos tranquilos, ¿vale? ¿Algo más que quieras complementar aquí, Miguel? No, buenísimo. Y retocando finalmente lo que ya nos comentó Miguel, el tema de compatibilidad. Mira, si quieres comentar esto, Miguel, tú que iniciaste con el comentario. Sí, claro, esto es lo que estaba mencionando anteriormente. Designer funciona con en conexión de red con estos equipos que ven aquí en la pantalla. MXA910, que los que no conocen es un micrófono de techo con hasta 8 lóbulos direccionables. MXA310, que es un micrófono de mesa con 4 puntos de captación. P300, que es un procesador de audio para hasta 8 canales Dante. Y AniUSB Matrix, que es una interfaz de audio en red con conexión USB. Y ahora algo nuevo también que va a salir pronto para Latinoamérica, la aplicación IntelliMix Room, que es un software de procesamiento de audio, que es un software que vive dentro de la misma computadora que el códec de video. Entonces, si estamos usando Zoom o BlueJeans o Microsoft Teams, por ejemplo, en esa misma computadora puedo tener este software IntelliMix Room y hacer todo el procesamiento de audio que necesito hacer para tener una mejor calidad de audio, mejor automezcla y procesamiento de sonido. Ok, excelente. Entonces, pues básicamente son ahorita las herramientas con las que el designer cuenta nativamente. Esperen, va a haber cosas interesantes en un futuro. La intención es, como les repetimos, queremos hacer una sola plataforma centralizada para hacernos la vida mucho más fácil. Todavía, además de lo que ya hemos hecho para hacer la vida más fácil, queremos todavía hacer más. Entonces, vamos para allá. Entonces, pues bueno, ya prácticamente vamos a acá. Esto es lo que buscamos, ¿no? Un sistema muy amigable, muy centralizado, una sola plataforma y poder configurar cada vez más sencillamente, más fácilmente nuestros sistemas, ¿vale? Para que no batallen. Entonces, vamos directo al grano. Vamos a jugar un poquito con el equipo para que quede un poquito más claro. Ya explicamos en esencia qué es, en esencia para qué etapas nos sirven. Si se dan cuenta, y creo que no lo comentamos, estas tres etapas que tanto le hemos dicho aplica para varios tipos de usuarios. No importa si es el instalador audiovisual o el instalador de redes, que es la persona que nos va, son nuestros brazos en el mundo, ahora sí que exterior. Ellos son todos los héroes que nos ayudan a instalar los equipos, a decidir cuál es la mejor configuración de los productos y al final cumplir con las necesidades que tengan todos ustedes en sus empresas. Y entonces, esa puede ser una persona y obviamente la otra que a la que le puede servir mucho este tipo de herramientas es al administrador de redes. Entonces, ahí tenemos dos grandes personajes que pueden aprovechar este tipo de herramientas. Vamos entonces al grano. Vamos a jugar un poquito con el tema del software. Vamos a ver cómo se hace un poquito. Entonces, yo puse estos 4 puntos como más importantes, que es vamos a ver cómo se crea un proyecto. Ahora sí que aledaño a eso vamos a navegar en el software. Vamos a ver plantillas, un poquito para qué sirve. Y importar y exportar. Creo que lo más esencial. Ya las preguntas que nos digan, ya empezamos a jugar, nos vamos desviando un poquito sobre el tema, ¿vale? Entonces, tengo el software designer en esta computadora en la que estamos jugando, ¿vale? Entonces, muy fácilmente, esta es la herramienta que tanto les hemos comentado. Si se fijan, va muy al grano. Tenemos mis proyectos. Y pónganse ahorita, vamos a ponernos en los zapatos de, imagínense que todos somos estos grandes ingenieros que están detrás cuidándonos las espaldas, que diseñan su sala de juntas, ¿ok? Pónganse en sus zapatos, ¿vale? Somos ese personaje. La empresa me está pidiendo una necesidad. Me dijeron, oye, te voy a mandar los planos, quiero que haya un audio extraordinario en esa sala, voy a utilizar X plataforma, puede ser un códec de Cisco, de Polycom, vaya el que quieran,
Puede ser una computadora nativa como un Zoom Room, puede ser un Teams Room de Microsoft, puede ser un Hangouts, el que quiera. ¿Okay? Hay muchísimos en el mercado, pero ya nos dijeron qué sistema de videoconferencia vamos a utilizar. Ya nos dijeron que quieren un gran sonido. ¿Qué paso sigue? Entonces, vamos para allá. Si se fijan aquí en la ventana principal, están mis proyectos, que ahorita vamos a hacer eso. Podemos generar plantillas, ahorita vemos para qué sirve. Tenemos una sección para cuando vamos al sitio y nos conectamos y ya están los sistemas, ahora sí que conectados. Aquí podemos ver en vivo cuáles están, cuáles puedo ver. Un event log, que es muy, muy útil para temas de soporte. Y pues las configuraciones. Entonces, hasta ahí va fácil. Entonces, Miguel, vamos a hacer, ¿en qué país te gustaría que hagamos una compañía? Tú eres el que vamos a jugar. Ah, pues hagámosla en México. México, ok. Entonces, va a ser empresa, yo voy a crear un proyecto primero. Entonces le voy a llamar Empresa Mexicana Cana S.A.D.C. Ok. Ok, así se llama. Sí, solo para complementar ahí un punto. Entonces, lo que Jorge está haciendo es está creando un proyecto nuevo. Dentro de este proyecto van a ir todas las configuraciones que necesitamos para ese proyecto mismo. Y puede ser un proyecto que puede ser multisalas, pueden ser 20 salas, por ejemplo, si es una sola sala. También tenemos que crear un proyecto para mantener esa configuración dentro de este proyecto. Es correcto. Entonces, ya aquí lo que tienen que hacer es damos todo lo necesario para que sean ordenados o que tengan el grado de orden que ustedes deciden. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a crear, mi cliente se llama Empresa Mexicana SDCB. Puedo ponerle notas aquí, si quisiera. Y ya, estoy creando el proyecto. ¿Vale? A partir de aquí, yo puedo crear locaciones o puedo crear folders. Un tip, por ejemplo, aquí se me ocurre. Si Empresa Mexicana estuviera en un área muy grande, en un campus, y tuviera 3 edificios, igual me conviene edificio A, edificio B. Vamos a hacer 2 edificios. Ok. Folder. Entonces, si se fijan, y también véanlo como, les digo, ahorita nos posicionamos en la cabeza del diseñador, pero ahora también posicionense en la cabeza del administrador de redes. Esto también es una gran herramienta para tener orden. A un grado básico, les repito. Entonces ya, creamos 2 edificios. Ok. Ahora, ¿qué sigue, Miguel? Dentro de esa carpeta uno puede crear una ubicación. La ubicación sería la sala, por ejemplo, que queremos diseñar. Si es, por ejemplo, podemos mantener una carpeta con varias salas, podemos crear varias ubicaciones. Es correcto. Tengo 2 ejemplos de imágenes. Entonces, pensemos que tenemos muchas salas medianas y una sala grande. Esos son los ejemplos que ahorita traigo para esta presentación. Entonces, una es la sala de dirección, puede ser. Y pensemos que también tengo una sala mediana 1, okay. Igual tienen nombres, ¿no? Si sala Tijuana, sala Panamá, sala lo que quieran. Entonces, aquí ya cada empresa tiene sus nomenclaturas para no perderse. O nombre genérico 1, entonces va a ser el nombre de esta sala mediana. Listo. Entonces, he creado 2 salas. Automáticamente que crean estas salas, aquí, me abrió una ventana que esta es mi área de trabajo para, vamos a hacer la sala de dirección primero, que es una sala muy grande, ¿vale? Entonces, está pensado para hacerlo por pasos, ¿ok? Entonces, primer tip que les puedo dar. Tenemos 3 pestañas, ¿ok? Overview, área de cobertura y flujo de señal, ¿ok? Vamos a empezar por la primera, que es Overview. Aquí es donde seleccionamos qué equipos vamos a tener. El cliente, en este caso, Miguel Paucar. A ver, déjenme les muestro la sala. Ok. Miguel Paucar, que es mi cliente, me mandó esto.
Ok, me manda esta sala. Entonces, Miguel, ¿qué necesidades tienes, por ejemplo, para esta sala? ¿Qué sistema de conferencias? ¿Qué necesitas? Entonces, digamos que estoy usando dos MX-A910, que son dos micrófonos de techo para cubrir las suficientes personas. Y digamos que estoy usando un P300, procesador de señal. Ok, perfecto. Yo estoy conectando una computadora con conexión a BlueJeans o a Skype o a Teams. Perfecto. Entonces, esa fue la necesidad del cliente. Nos pidió BlueJeans por el tamaño de sala. Ahora sí que estamos calculando por nuestra experiencia dos micrófonos. Vamos a ver si es cierto, ¿ok? Ahora sí que esta herramienta nos ayuda a estar seguros de lo que estamos sugiriendo de manera objetiva. Entonces, sabemos que vamos a utilizar la herramienta P300, que es nuestro procesador de audio para videoconferencias. Y estamos suponiendo que vamos a utilizar dos. Vamos a ver si es cierto. Y listo. Entonces, en esta pestaña de Overview simplemente seleccionamos qué equipos vamos a utilizar. ¿Vale? Siguiente paso. Vámonos al mapa de cobertura. Entonces, si se fijan, este es el área donde algunos equipos de la cadena compatible que les comentamos se pueden simular. Nosotros no, porque simplemente su perfil es diferente. Hay unos que sí es sí o sí necesitamos tener la herramienta de diseño. Entonces, cada producto van a ver que va a tener ahí esta herramienta de diseño por arriba. Entonces, si se fijan, aquí yo ya tengo los dos micrófonos que acabo de asignar en la ventana anterior. ¿Vale? Pero, ¿y luego? Vamos a hacer una cosa primero. Se me va a marear esto. Paso número uno. Añadir, paso número uno, primero, selección, revisen que las unidades sean las correctas para su respectivo país. Estamos en Latinoamérica, utilizamos metros, ¿sale? Pero bueno, si a alguien por algún motivo le gusta usar pies, ahí está. Entonces, paso número dos, vamos a importar una imagen. Entonces, el cliente me mandó el plano, o yo tengo el plano, ¿no? Entonces, como vamos a importar lo que es una imagen. Déjenme ver. Nosotros utilizamos los formatos más comunes, que son JPG, JPEG, PNG y GIF. Entonces, cualquier formato de imagen de los más tradicionales que utilizamos hoy en día es compatible. ¿Vale? Entonces, por esa parte, no se preocupen. Luego, todavía no he dado clic en ningún lado. Me salió aquí, dibujo una línea para seleccionar la escala de la imagen. Entonces, normalmente el plano debe tener por lo menos alguna cota para saber alguna distancia. Entonces, lo único que hacemos es le doy clic, arrastro el mouse y suelto justo. Esta distancia me dice que son 10 metros. Entonces, acá abajo me indica, oye, esa línea que pintaste, ¿cuánto mide? Pues 10 metros. ¿Vale? Hasta aquí va fácil. Listo. Entonces, ahora ya nada más voy a preparar mi trabajo. Voy a mover la imagen para que me quede cómoda, para poder trabajar a gusto. Vamos a ponerla así, ¿qué les parece? Ahí está. Doy clic afuera. Todavía como que se comió cosas. Le doy en el lápiz para editar mi área de trabajo. Vamos a poner esto bonito porque quiero. Y listo. Aquí está mi área de trabajo. Entonces, ¿dónde quieres que pongamos los micrófonos, Miguel? Podemos poner uno sobre la parte derecha de la mesa y uno sobre la parte izquierda de la mesa. Perfecto. Ah, otra cosa importante que se me olvidaba. Por ejemplo, aquí la persona que me mandó los planos, un segundito, me voy a quitar mi rejilla. Esa. La persona que me mandó los planos me hizo favor de mandarme una cuadrícula. ¿Sale? Esta oficina en particular tiene plafón reticular arriba. ¿Sale? Y me indicó exactamente dónde está el plafón reticular. No vamos a hablar ahorita tanto de productos. Pregúntenos lo que quieran, con muchísima confianza. Pero el micrófono 910 cabe perfecto en un plafón. Entonces, el cliente me mandó su estructura de plafón y pues vamos a adaptarnos a ella. Este es otro truco que les puedo pasar del diseño. Entonces, en el ojito yo aquí puedo bloquear o desbloquear algunas funciones.
voy a activar la rejilla. Si se fijan, ahora tengo dos ahí encimadas. Para editarla, le doy en el lápiz otra vez para editar mi área de trabajo y me salen estas flechas. Entonces, vamos a alinear esto con esto, más o menos, y luego esto con esto. Ahí está. ¿Te parece bien, Miguel? Buenísimo. Ok, ya nos alineamos nuestro diseñador a la rejilla de plafón que tenemos en el que nos mandó el cliente. A ver, un segundito. Bueno, entonces ahí podemos ver, por ejemplo, si nos llegara a nosotros como diseñador de proyecto esta sala, este gráfico, podemos visualizar la configuración de nuestros MXA 910 antes de instalarlos. Y al hacer eso también podemos, por ejemplo, configurar MXA 910 para que ya esté listo. Cuando entramos a la sala, ya estén diseñados, ya estén configurados los MXA 910 para poder funcionar con nuestro equipo. Entonces, es una manera de simplificar ese diseño y poder hacerlo más eficaz, más flexible. Ya, disculpen, problemas técnicos. perfecto, entonces, ahorita ya adaptamos esto. Comentabas, Miguel, que un micrófono por el lado derecho de la mesa y el otro por la izquierda. Otro truco. Esto es un truco del 910, pero si se fijan, el preset que me está mandando, ahora sí que por defecto el micrófono ya me pone esta plantilla de lóbulos. En esencia, esta es la distancia recomendada máxima dentro de condiciones acústicas tradicionales. No sé si me entendieron eso. En pocas palabras, si la acústica del cuarto está dentro de lo de promedio, o sea, no suena a iglesia, no suena a baño, mi sala de juntas, está dentro de lo que debe sonar una sala de juntas, este es el área de cobertura capaz de mi micrófono. ¿Sale? Entonces, en el diseñador es muy, muy, muy gráfico. Ah, ok, perfecto. Entonces, un micrófono, pero estoy cubriendo un área muy grande. Este micrófono nos permite hacer cosas más puntuales y tener mucho más precisión, digamos, tener menos ruido, adaptarse mejor al cuarto. ¿Vale? Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Pero bueno, eso es un buen tip. En pocas palabras, esta área es un área cerca de 9x9 que cubre el micrófono muy bien. Entonces, vamos a colocar el micrófono aquí y vamos a colocar otro acá. Otra cosa que le digo a los chicos cuando les enseñamos a usar esta herramienta es, imagínense cuando hagan este diseño que van a entrar a la sala. Si se fijan, acá está la puerta. Aquí está la puerta. Entran a la sala. El micrófono, este en específico, tiene una barra LED en la parte superior izquierda. Sí, en la parte superior izquierda. De hecho, aquí, en el dibujo, pueden ver dónde está el logo de Shure. Ahí está la barra LED. Pero como lo estamos viendo por arriba, pues por eso es arriba a la izquierda. Cuando hagan el diseño, obviamente piensen que entran a la sala y cómo quieren ver estéticamente el micrófono. Esa barra LED, en qué lugar lo quieren posicionar. ¿Sale? Entonces, hay que ser quisquillosos porque al final nos tenemos que adaptar a la estética del lugar, ¿vale? Entonces, sabiendo eso, voy a acomodar el micrófono como yo quisiera verlo al entrar a la sala. Entonces, con este circulito yo puedo girar. Truco, si presionan Shift o Mayus, da brincos de 45 grados. Es un buen truco. Entonces, vamos a ponerlo a 90 grados. A mí me gustaría que el foquito quede luego entrando a la sala. Y vamos a hacer lo mismo con este. ¿Ok? Le presiono Shift para brincos de 45 grados y ahí está. Ya se ve bonito, ¿no? Lo que no se ve bonito son los lóbulos. Están todos encimados. Entonces, yo normalmente, el siguiente paso es, está por defecto en la opción más grande de captación. Entonces, yo, para fines de diseño, siempre procuro hacer cambiarlo a narrow, angosto. No es una regla exacta, cada quien descubra su manera de utilizar este diseñador. Simplemente este es un ejemplo de mejores prácticas, recomendaciones que hemos descubierto con el paso del tiempo. Al final, les repito, esta es una gran herramienta para divertirse mientras diseñamos.
Y no sé si pueden notar también, pero los que han instalado ya un MXA 910, seguro notarán que prácticamente estamos usando la misma interfaz de un MXA 910, pero aquí en Designer. Entonces es algo súper útil porque si ya hemos hecho una instalación de MXA 910, esto se nos va a hacer muy familiar. Y ahí como está haciendo Jorge, está prácticamente posicionando los lóbulos para cubrir los asientos que queramos. Entonces ahí, por ejemplo, está dirigiendo los lóbulos a enfocarse solamente a los asientos, para que así cubrimos solamente los asientos y no estamos cubriendo partes de la mesa que nos estén generando ruido o ruidos de aire acondicionado, por ejemplo. Y como estamos haciendo el lóbulo más estrecho, ahí podemos cubrir más zonas individuales sin tener que ampliar el lóbulo mucho para captar mucho ruido de ambiente. Y algo también muy recomendable es, no es totalmente necesario usar todos los lóbulos. Si queremos, podemos remover algunos lóbulos, podemos usar 5 lóbulos, por ejemplo, para cubrir el espacio necesario, o 6 lóbulos, o 4 lóbulos. No tenemos que usar los 8 lóbulos porque recuerden que si tenemos muchos micrófonos abiertos, podemos captar más ruido de ambiente. Entonces, podemos hacer algo como lo que está haciendo Jorge aquí. Estamos eliminando algunos lóbulos para poder enfocar los lóbulos más precisamente alrededor del área. Y algo también que muchos nos comentan, por ejemplo, es cómo sabemos dónde estamos apuntando el lóbulo, porque el mismo micrófono no tiene, digamos, una cámara para poder ver a dónde estamos enfocando. Ahí viene a ser una muy buena herramienta Designer, porque ahí podemos introducir el gráfico de cómo está la sala, cómo está configurada la sala, y podemos hacer esta configuración en Designer directamente. Sin tener que adivinar a dónde estamos apuntando esos lóbulos. Por ejemplo, aquí quise quitar un poquito de lóbulos para que no estuvieran tan encimados. Justo aquí es una parte donde el diseño se vuelve divertido, porque ustedes toman la mejor decisión de cómo pintar su área de trabajo. Pueden hacer dos cosas: o ponen muchísimos lóbulos chiquitos, o igual y algunos lóbulos, que es lo que ahorita voy a hacer de ejemplo. Algunos lóbulos donde me quedaron muy chiquitos los voy a hacer tantito más grandes. Por ejemplo, aquí el lóbulo 4. Lo voy a hacer tantito más grande. Ya, me cubre bien esta área. Igual el 7. Entonces, si se fijan, hay muchas opciones. Voy a probar con Narrow, pero lo voy a hacer. No, así lo voy a dejar en Medium. ¿Vale? El 4 también lo voy a dejar en Medium, quizás, para tener mejor cobertura. Si se fijan, no estoy cubriendo específicamente asientos. Puedo cubrir áreas. Aquí es una cuestión de balance. Mientras más preciso tengan el lóbulo, mejor claridad de voz tienen, porque literal le están apuntando a una persona o a dos personas y el ruido que está pasando alrededor se disminuye muchísimo. Pero puede ser que ustedes necesiten, oye, es que necesito cubrir un área más grande, porque voy a decir un ejemplo, necesito cubrir por lo menos esta pequeña área de asientos. Entonces, es un requerimiento del cliente. Estos son los asientos más importantes, los de arriba. Pero los de abajo tengo invitados y quiero poner un poquito más de lóbulos. Ok, perfecto. ¿Qué te parece si hago esto? Igual y hago esto y cubro un área más grande. Jueguen, jueguen con la idea. Vean cuál es la mejor opción y generen un balance. Cuando cubrimos un área más, un espacio más grande, estamos garantizando que la voz ahí se escuche, ¿vale? Pero al hacerlo más grande, también estamos sacrificando un poquito más de ambiente. ¿Vale? Básicamente se va a filtrar un poquito, no se espanten, nada más muy poquito más sonido ambiental. ¿Ok? La voz va a estar increíblemente presente, pero con un poquito más de cuarto. Poquito. ¿Vale? Obviamente, mientras más grande y más se abuse, pues obviamente ese sacrificio se va viendo más radical. Entonces, tengan cuidado. Pero básicamente es una gran. Esto es lo que podemos hacer con esta herramienta. Tener, justo como decía Miguel, visibilidad de lo que está pasando. ¿Vale? Y tomar la mejor decisión, porque quizá tres micrófonos hubiera sido necesario, pero bueno, no, en este caso no, en este es. Objetivamente hablando, dos micrófonos para tener mucha precisión y muy bajo ruido, dos micrófonos está excelente. Lo podría hacer con uno, pero tendría ese sacrificio. Más ruido de fondo, más, no ruido de fondo, más sonido del cuarto, ¿ok? Con gran presencia de voz. Entonces ahí ustedes hagan el balance, ¿vale?
Pensemos que así me gusta como quedó, ¿ok? Pensemos que esta es mi sala de juntas. Ya tengo la ubicación, ya tengo todos los lóbulos colocados. Como decía Miguel, es muy similar a la interfaz gráfica que tenemos tenido siempre dentro del micrófono, nada más que ahora en una sola herramienta, en un solo software. Y pues listo. Ya tengo todo esto. Repaso. Ya seleccioné mis equipos. Hice el diseño de mi sala con los equipos que son compatibles con diseño, a nivel diseño. Y último paso, porque puedo. Recuerden que todavía no estoy ni siquiera en la instalación. Flujo de señal. Entonces, yo muy fácilmente, desde aquí, por ejemplo, el 910, les repito, no me voy a meter a cosas técnicas. Con toda confianza, díganos y les ayudamos a entender cómo funciona todo esto. Pero yo desde aquí lo que estoy haciendo es, estoy conectando los dispositivos. El cerebro, que es mi P300, mi procesador de audio para conferencias, a mis micrófonos. Entonces, sin salirme de mi oficina, de mi home office, lo que ustedes quieran, yo ya aquí ya hice mi tarea completa. Puse los micrófonos, hice el diseño, ya los conecté digitalmente. Puedo inclusive meterme, por ejemplo, el P300. Puedo meterme al procesador de audio si ustedes quieren. Y hacer todavía más preparativos previos. Y adelante más la tarea. Y ya. Acabé. ¿Ok? Por lo menos la primera fase, que es el prediseño. Tip. Número, no sé en cuál voy. Cuando ya acaben su diseño, guárdenlo. Aquí en la banderita pueden darle salvar. Entonces, todo el diseño que acabamos de hacer, lo vamos a llamar dirección prediseño, por decirlo. ¿Ok? Entonces ya, aseguré que está guardadísimo todo lo que acabo de hacer. ¿Vale? Voy a hacer otra sala. Bueno, ¿qué quieres comentar, Miguel? Sí, solamente un comentario. En esa área de flujo de señal, lo que estamos haciendo es enrutar el audio de nuestros micrófonos a P300 por Dante. Los que hemos usado Dante seguro sabemos que tenemos que usar Dante Controller, por ejemplo, para enrutar de un micrófono a un dispositivo, un procesador de señal. En el caso de los equipos compatibles con Designer, AniUSB Matrix, IntelliMix Room, MXA310, MXA910 y P300, podemos hacer el enrutamiento por Dante entre todos esos equipos dentro de Designer y ya no necesitaríamos usar Dante Controller a ese punto. Pero solo con esos sistemas que puedo utilizar Dante. Es correcto. Ahora, por ejemplo, seguramente en las preguntas va a haber si los que nos conocen, los que conocen el portafolio Shure, sabrán que tenemos otras soluciones de grado corporativo en red. Por ejemplo, se me ocurre MXW, que es un gran producto de micrófono inalámbrico corporativa, muy compacta, muy elegante. Tenemos otros como Microflex Complete Wireless, que lo tengo por acá detrás de mi bandera, que es un sistema inalámbrico para salones muy grandes, porque es microfonía con altavoz integrado inalámbrico y con votación, control de tiempos, control de microfonía avanzada. Es para situaciones grandes, donde necesito alojar a muchas personas y no tengo una infraestructura de audio. Es perfecto para comunicar muchas personas. Entonces, bueno, el chiste es de que tenemos todavía un par, dos, tres familias más compatibles. No se preocupen. Ahorita hicimos fácil el tema de conectividad en estos productos que están aquí como compatibles. Pero aún así podemos interconectar el resto de las familias a los sistemas. ¿Vale? Hoy en día, para hacer eso, nada más como último tip, estamos en proceso de ir incorporando cada vez más cosas. Dante Controller, que es la herramienta en la que siempre hemos trabajado para conectar el flujo de señal, que es esta ventanita en la que estoy. Si tienen un sistema que todavía no es compatible a nivel prediseño, abren Dante Controller, conectan todo al P300 y automáticamente aquí se va a ver reflejado que tengo cosas conectadas. Entonces, todavía, o sea, no se preocupen, sigue siendo compatible. Solamente estamos poquito a poco puliendo y hacer esto todavía más fácil. ¿Vale? Le dimos prioridad a los equipos, ahora sí que nuestras banderas, nuestros iconos de microfonía,
y que sea más sencillo para ustedes el poder trabajar con ellas, ¿vale? Entonces, poquito a poco, no se preocupen. Cualquier duda que tengan, avísenos. Voy a hacer un último ejemplo, si te parece, Miguel, para explicar lo de los templates. Entonces, ya tengo mi sala de dirección, ya está hecha y derecha, o la considero mejor. Ah, bueno, ahorita voy a explicar. ¿Qué les parece la sala mediana? Que quedamos que hay como 20 salas medianas. Entonces, te muestro la imagen. Ok. Va a ser este. Tengo 20 salas como este. ¿Qué te parece, Miguel? Súper. Perfecto. Entonces, pensemos que también queremos 9 10 para hacerlo más divertido. Vamos a importarlo. Esta es mi sala mediana. Vamos a ver. Entonces, ya abrí mi proyecto, sala mediana. También tenemos... ¿Qué equipos quieres que pongamos ahora, Miguel? Creo que podríamos usar un IntelliMix Room aquí. Ok, vamos a poner un IntelliMix Room. Ok, vamos a poner uno de 8 canales. No necesitamos más. Ok, IntelliMix Room, pequeño paréntesis, sin entrar a detalles. Es nuestro nuevo procesador de audio para videoconferencias versión software. Entonces, estén atentos. Ya hicimos el anuncio en ISE a principios de este año. Y tenemos grandes noticias más o menos en un par de meses. Entonces, espérenlo. Va a estar bien, bien, bien grande todo esto. Pero bueno, aquí tenemos nuestro procesador de audio para videoconferencias de 8 canales y un micrófono 9-10. ¿Vale? Entonces ya elegimos equipos. Paso número 2. Vamos a importar. Bueno, está en metros. Paso número 3. Vamos a importar la imagen, que sería esta. Paso número 4. Vamos a ver la escala. Por ejemplo, aquí yo puse que mide 5,7780. De aquí a aquí. 5,7780. Ok. Ahí está. Perfecto. Ahí está mi sala. Ya en la escala correcta. Voy a personalizar mi área de trabajo. Pensemos que este espacio no tiene retícula de plafón, ¿ok? Entonces, aquí les puedo pasar dos trucos. Otra cosa, aquí otro pequeño paréntesis, truco. Luego me han dicho, oye, me equivoqué de imagen, quisiera importar otra. Simplemente le dan a editar imagen, la borran y vuelven a importar, ¿vale? Entonces, eso lo hacen desde el lápiz. Dando editar área de trabajo, te vuelve a habilitar el de configurar la imagen, ¿vale? Entonces, por si tienen la duda, ahí se hace. Yo aquí tengo dos opciones. Pensemos que no tengo plafón reticular. Opción 1, pueden quitar la rejilla y quitar el snap to grid. Snap to grid es básicamente el micrófono siempre, clac, se va a anclar a un clac, a la retícula que yo tengo, ¿sale? Si no quisieran eso, la pueden quitar. Y ya el micrófono es 100% libre de colocarse donde quieran. O, si quieren tener un poquito... Pensemos que, le repito, no tenemos retícula de plafón, no tenemos plafón en techo. Yo normalmente lo que hago es, ok, no tienes plafón, pero la rejilla me sirve a mí para tener visibilidad de dónde están las cosas. Entonces voy a hacer como que muevo esto. Quiero el micrófono en el centro y todavía no sé dónde, pero pensemos que así, ¿ok? Más que nada para que mi vida sea más fácil y clac, ¿ok? Se adapte a mi... Ah, otro truco que no sabía, lo descubrí recientemente. Si selecciono el micrófono y con las flechas del teclado, pueden moverse en la retícula. Está bueno eso también. El micrófono también, quiero que se vea bonito, lo voy a poner viendo para acá. Entonces, ahí está mi micrófono. ¿Te late la idea, Miguel? Sale. Va. Entonces, mismo proceso. Vamos, yo voy a hacer más pequeño esto para ganar precisión, ganar mayor calidad de sonido.
No mayor calidad, mayor, menor ruido, vamos a decirlo. Y también, por si acaso, si es que tenemos, si es que sabemos la altura del lugar, podemos también configurar la altura en donde se va a colocar el sistema de techo, para ya tenerlo colocado en la altura que queramos antes de la instalación. Y para el diseño también. Exacto, eso lo hacemos aquí. Clic al micrófono, dispositivo, y aquí está la altura, ¿vale? Ahorita hay el designer tiene un margen pequeño. Creo que nos permite hasta 2.75 metros de altura, 74 metros de altura. Tiene un margen pequeño ahorita el designer en cuanto a la altura. Puede hacerlo más chaparro, eso sí, 4, sin ningún problema. Si se fijan, lo único que hace es hace la simulación de los lóbulos. Cuando te acercas, es como si una lámpara que está tirando un cono de luz. Cuando te acercas, pues este cono se va haciendo más delgadito. Cuando te alejas, se hace más grande. Entonces, es el efecto que te da visualmente. Entonces, si su espacio fuera más alto de lo que ahorita nos permite el designer, no se preocupen, hagan la simulación. Es nada más una representación muy sutil del ancho del lóbulo. Nada más sigan la recomendación práctica del 9-10, que es la altura. Normalmente traten que sea una altura prudente de entre 2.5 y 3.2 metros. O sea, que esté en un margen prudente de altura. ¿Vale? Entonces, otro truco. No lo hice en el pasado por hacerlo rápido, pero a los instaladores que nos estén viendo ahorita, a mí me gusta, si se fijan, los lóbulos tienen un número de canal por tema de orden, tema de que no vayan a sufrir en el futuro cuando hagan un mantenimiento, pongan los lóbulos en orden. Entonces, yo quiero que la cabecera sea el 1, el siguiente sea el 2, el siguiente sea el 3. Digo, ahí ya les repito, no es una regla exacta, simplemente mejores prácticas. Cada quien. Pensemos que quiero así. El 8 no lo necesito, lo voy a quitar. Recuerden, como decía Miguel, no están obligados a usar los 8. Utilicen los que el diseño necesita. Entonces vamos aquí a jugar un poquito. Quiero cubrir esta mesa. Ya tengo aquí un asiento. Este quizá lo voy a hacer tantito más grande. Vamos a ver qué pasa. Me gusta. Otra pregunta que nos hacen muy seguido es, oye, ¿qué pasa si encimo lóbulos? No se expande. Háganlo lo menos posible, o sea, tampoco pongan 5 lóbulos encimados porque ni a nivel diseño sirve. Pero si tuvieran que encimar un poco, por ejemplo, aquí, si tuviera que hacer eso, no se preocupen tanto. El propio ingeniero de audio que yo le digo, que es el P300 y el 910, se van a encargar de tomar la mejor decisión de qué lóbulo tiene prioridad sobre qué otro. Entonces, no se preocupen por ese tema, ¿vale? Simplemente enfóquense en el diseño. Que cumpla con la necesidad de esa sala. Entonces, ya, a mí me gusta así. ¿Te gusta? Pensemos que esta es la sala. Entonces, ya elegimos, ya diseñamos. Y, por último, ruteamos. Aquí les boto truco. Aquí, IntelliMix Room. Vamos a ver. No lo he intentado con IntelliMix Room. Todavía para hacer la vida más fácil todavía. Vamos a ver si me lo detecta. Sí, ok. Voy a hacerlo otra vez. Perdón, es que el IntelliMix Room es muy nuevo, entonces no quería quedarles mal. Todavía para hacer la vida más fácil, digo, no lo hice en el ejemplo anterior para que vean que lo podemos hacer manual o lo podemos hacer fácil. Aquí hay una opción, un botón que se llama autorruteo. Lo presiono, me sale esta ventana, que me da una instrucción clara. Me dice, selecciona ahora un micrófono y el procesador. Entonces, con esta ventana abierta, selecciono un micrófono. Si se fijan, aquí ya cambió. Selecciona un procesador y aquí ya cambió. ¿Vale? Entonces, ya tengo las dos cosas que me pidió, ya las tengo asignadas. Rutea. Ya me quitó un minuto de estar poniendo líneas. Ok. Pero bueno, eso es lo que queremos hacer. Quitarles tiempo. Más bien, que pierdan menos tiempo.
Entonces ya conectamos. Ay, eso no lo hicimos en el pasado. Se me olvidó también. La optimización. Sí, se puede mostrar también ahora, si quieres. Sí, claro. Lo que se refiere, Jorge, es de que además de poder hacer el enrutamiento automático, Designer también tiene una forma de optimizar el audio. Entonces, si no queremos perder mucho tiempo en optimizar el audio o queremos que sea un poquito más automático, Designer nos puede hacer eso. Y eso, le damos clic al botón de optimizar audio. Y es una manera de automáticamente configurar el MXA910 IP300 para que tengan el mejor sonido. Si le damos clic a configurar, eso es lo que va a hacer. Pero si queremos ver qué cambios va a hacer, puedes darle clic a donde dice ver la lista de cambios. Y esto te va a mostrar qué son los cambios que está haciendo Designer dentro de IntelliMix Room o MXA910 o MXA310. Y te los muestra todos para que los puedas ver qué cambios está haciendo, qué está optimizando. Para que no tengas que entrar a cada uno y ver la configuración, puedes verlo aquí en Vista. Sí, en esencia, el optimizador es, jala un preset, jala un, ¿cómo se dice? Un template, una plantilla, sí, perdón. Claro. Es que se me olvida en español, mil disculpas. Jala, ya que conectaste los equipos, el optimizador ve qué equipos están conectados entre ellos y con esta tabla que estamos viendo ahorita en pantalla que comenta Miguel, simplemente jala el preset, jala la plantilla que se adecue a esa combinación de equipos. Entonces, todavía nos hace más tarea, ¿sale? Hace la mejor práctica que recomendamos nosotros como fábrica para configurar los equipos. Cuando estemos en sitio, vale la pena hacer una llamada, ponernos unos audífonos, lo que ustedes prefieran, y hacer ajustes finos, pero ya son finos, no es hacer la configuración completa. Entonces, realmente estamos quitándoles mucho tiempo y trabajo con esto, todo esto que estamos haciendo. Entonces, yo ya lo configuré. Entonces, en este caso, mi procesador ya tiene todos los parámetros según el optimizador. Por ejemplo, subió ganancias, ajustó algunos parámetros de reducción de ruido, de controles de ganancia. No se preocupen, es un poquito más técnico eso, pero ya hizo la mejor práctica para esa combinación de elementos. ¿Vale? Acuérdense, ya que acabamos de hacer nuestro prediseño, guarden. Voy a guardarlo como... mediana prediseño. Ok. Ahí está. Entonces ya guardé mi trabajo, ya tengo todo hecho. Y ahora hay que hacer esto 20 veces más. Ok. Las otras 20 salas que son igualitas, porque el arquitecto tomó una decisión bastante inteligente de hacer 20 espacios exactamente iguales en todo mi edificio para que sea también más fácil para mí como empresa tomar una decisión de equipamiento de sala, todo lo necesario. Pero para no tenerlo que hacer 20 veces, dentro de este diseño que yo ya hice, que yo ya guardé, le puedo dar crear template, crear plantilla. Entonces va a ser plantilla mediana, voy a decirlo. ¿Vale? Puedo poner descripción, bla, bla, bla. Si soy el integrador de sistemas, el integrador de audiovisual, aquí le pongo la descripción del proyecto o los detalles de esta plantilla. Y listo. Acabamos de crear una copia. Okay. Vamos a ver qué hizo. Una copia exacta del proyecto, de la locación sala mediana. ¿Vale? Pero está guardada específicamente en la sección de mis plantillas. ¿Sale? Entonces, yo ya que hice mi plantilla, todavía dentro de esta plantilla mediana, todavía puedo hacer ajustes, puedo moverle cosas si quisiera, o si veo que me faltó algo, me avisaron que hubo un cambio. Y ya que acabé, ya tengo mi plantilla ya hecha, simplemente la despliego. Crear una locación desde plantilla, le digo sala mediana, nombre genérico, pongo aquí el nombre 2, y
empresa mexicana CDCB. La voy a mandar ese proyecto. ¿Ok? Eso sí, voy a tenerle que dar 20 veces clic a la plantilla. Pero no sé. Eso está mucho más fácil que hacer todo desde cero. Y ya listo. Ya me creó una nueva locación. Bien, vamos a cerrar todo esto para navegar y ver qué hizo. Nos metemos a mi proyecto de Mexicana. Si se fijan, me lo puso aquí encima. Porque para rápido nos lo despliega todo en la carpeta principal. Simplemente, si quieren, lo ponen a edificio A. Dije, mover edificio A. Ah, tenía que abrir la carpeta, perdón. Y listo. Ok, entonces ya tengo mi sala mediana 1, mi sala mediana 2, y eso hágalo 20 veces. Ok, pero bueno, ya tienen las salas. ¿Por qué hacerlo 20 veces? Recuerden que estos representan físicamente a las salas. Cuando yo, ahora sí, ya, este fue el prediseño. Vamos a pasar a la configuración. Ya acabamos. Miguel me habla y me dice, oye, ya están los equipos conectados. Hoy al mediodía ya puedes venir a configurar. Ah, perfecto, sin problemas. Entonces llego con mi computadora a la instalación, me siento, me conecto para a la infraestructura de red y, oh vaya, esto se ilumina, o sea, sale en verde como lo tengo yo ahorita. Automáticamente, si estamos en la misma red, claro. Automáticamente voy a ver todos los equipos que estén en la red. Ahorita, por fines prácticos, de hecho, yo estoy hablando en un MXA310. Yo tengo un Intel Mix Room y tengo un MXA310 en mi red corporativa casera. ¿Ok? Entonces, eso, vamos a ver inmediatamente quedamos que eran 20 salas de 9-10 y una sala grande de 2. Van a ser 22 micrófonos 9-10, van a aparecer aquí. 21 P300 van a aparecer ahí, o 20 IntelliMix Rooms y un P300. O sea, bueno, van a aparecer los equipos que sabemos que ya están ahí. Pero van a aparecer aquí. Ya que lo visualizamos, digo, no voy a poder hacer ese paso porque si no se me va el audio, pero es bastante claro. Por ejemplo, sala de dirección. Y ya que estoy en el sitio, ya tengo mi proyecto y estoy conectado a la red y ya veo los equipos, hay un botón mágico que se llama Live Mode. ¿Ok? El Live Mode, cuando le doy clic, automáticamente me despliega aquí la lista de equipos disponibles. ¿Vale? Ahorita les repito, no tengo ninguno disponible porque ya los tengo asignados a una locación. Los dos que vieron, mi 310 y mi IntelliMix, ya están asignados. Entonces, cuando se asignan, desaparecen de esta lista. Por orden, ¿no? Si no, sería una locura. Entonces, aquí aparecerían mis 22 micrófonos, mi P300, todo aparecería aquí. Busco el micrófono exacto. Todo se puede ubicar por IPs. Se le puede mandar una instrucción para que mande un indicador de luz. O sea, hay mil formas de ubicar el micrófono. Entonces, ya que sabemos exactamente qué micrófono corresponde a esta sala, que estoy sala de dirección, lo selecciono y lo arrastro a esta burbuja, llamémoslo. Selecciono el segundo micrófono, lo arrastro. El P300 lo arrastro. ¿Ok? Esa es una manera de sincronizar toda la configuración que hemos hecho en Designer. La puedo configurar. O sea, por ejemplo, entonces, digamos que hice toda esta configuración en Designer hoy día y desde mi oficina. Mañana hacemos la instalación con los equipos. Yo puedo llevar mi computadora, conectarla a la misma red donde están estos equipos conectados y le doy clic a ese modo Live Mode. Y ahí puedo sincronizar la configuración dentro de mi computadora hacia los equipos que tengo ahí en la red física. Perfecto. Yo aquí me voy a pasar a mi home office para que vean cómo funciona. Yo en Live Mode ya arrastré los equipos, si se fijan, hasta se ponen de color. Ya tengo aquí los equipos. Yo, si le doy clic aquí, voy aquí a hacer la magia del cine. Okay. Muy claramente estoy viendo el equipo físico. Recuerden que esto estoy en una computadora en alguna otra parte del edificio.
Entonces, no puedo estar en la sala o puedo estar en otro lugar y simplemente estar por llamada con algún compañero que me está apoyando con la instalación o lo que ustedes consideren. Pero bueno, ya tengo aquí mis equipos conectados. Como decía Miguel, como estoy en el proyecto que ya preconfiguré, cuando le doy sincronizar, yo puedo, toda esta tarea que yo ya hice, la puedo push to device, empujar al dispositivo. Entonces mando todo mi trabajo, lo envío a los equipos. Entonces se les carga la información y listo. Otro truco, pull to design. Esto significa que si el micrófono, el procesador ya tuvieran una programación ya precargada y la quisiera respaldar, por decir algo, pueden jalar desde el dispositivo y se guarda en mi proyecto. ¿Sale? Entonces ustedes pueden jalar lo que tenga dentro, lo depositan en algún lado y si quieren lo respaldan. ¿Vale? Puede darse el caso. Pero para eso sirve pull from device. Jalan la información del dispositivo y la depositan en esta locación. O push to device, que es lo tradicional. Ya hice mi prediseño y estoy mandándoles información a los equipos. Creo que hasta aquí todo bien. Y bueno, ya que estoy en live mode, todo lo que haga a partir de este momento, todo se refleja en tiempo real en los equipos. ¿Vale? Si tuviera un 910 conectado y muevo un lóbulo, se está moviendo en tiempo real en el micrófono físicamente. ¿Sale? Entonces ya en live mode ya estoy en vivo en el equipo. Entonces, fase número 3, monitoreo básico. Si yo tuviera el designer y estoy viendo todas las locaciones del edificio, yo puedo hacer ajustes finos o ajustes de emergencia de cualquier dispositivo. O sea, oye, me hablaron, hay un problema con el que no les funciona el micrófono en la sala mediana 2. Entonces ya voy a la sala mediana 2, estoy en live mode. Ah, lo dejaron muteado, silenciado. No se preocupen, desde aquí le quito el silencio. Entonces, rápido. ¿Vale? Son pequeños detalles. Y pues listo. Creo que en esencia es lo principal. Ahorita ya, de los puntos que les comentamos, ya les mostramos cómo crear un proyecto paso a paso, cómo utilizar las diferentes, esta herramienta en las diferentes etapas. Ya vimos templates. Vimos el enrutamiento de señal. Enrutamiento de señal. Y nos falta importar, exportar, que eso también lo considero muy importante. Me voy a regresar a un proyecto de los que estábamos haciendo. Empresa mexicana, edificio A. Vamos a hacer ahora hasta la mediana. Ah, bueno, no. Piensen que soy el integrador audiovisual, integrador de sistemas. Ya todo este proyecto lo quiero, ya sea, ahora sí que resguardar en un disco duro por cualquier emergencia. Ahí está mi cliente Empresa Mexicana SADCB. Lo tengo respaldado. O le paso ese proyecto a Empresa Mexicana SADCB para que pueda tener monitoreo del sistema. Cada empresa tomará la decisión de lo que le funcione mejor. Hay empresas que no les gusta tener ese control y se basan en el servicio de la empresa. Cada quien decidirá. El chiste es que quiero tener un respaldo de este proyecto. Entonces, me voy a mi raíz, Empresa Mexicana. Aquí están los tres puntitos. Y así de fácil, exportar. ¿Ok? Exporto, lo voy a guardar aquí en esta carpeta. Empresa Mexicana CDSD. Y ya acabé. Así de sencillo. Este archivo que acabo de crear está aquí. Empresa Mexicana. Es un formato que solo abre Shure Designer. Entonces, este lo resguardo, este se lo mando a alguien, lo que sea. Y simplemente, si yo quisiera recuperar esa información, creo un nuevo proyecto, importar proyecto. Listo. Doble clic aquí y se importa. ¿Sale? Entonces, el valor agregado que tiene esto es que ya tienen toda la configuración de las salas, ya tienen el respaldo. Por si algo se mueve, por si algo se desconfigura, lo que sea, doble clic, volver a importar, sincronizar, ya está todo como me lo dejaron en el día 1. ¿Sale? Entonces, bien, bien amigable. Creo que no tiene más complicación. ¿Algo más que nos falte, Miguel? ¿Comentar?
Bueno, creo que esa es una vista básica, Designer. Claro, el software también tiene algunas otras funciones más avanzadas también. Definitivamente podemos verlo si quieren comunicarse directamente con nosotros. Creo que vamos a poner nuestra dirección de email un poquito más adelante, ¿cierto, Jorge? Correcto. Sí, ahorita se las vuelvo a poner en pantalla. Pero Designer sí es un software muy poderoso. Es simple también, es fácil de usar, es muy práctico. Muchas funciones aquí, además de la configuración de los equipos, además del reclutamiento de señal, además de la cobertura, tenemos algunas otras funciones ahí también. Pero si no, nos podríamos pasar 3 horas explicando este software. Es muy poderoso. Sí, pero de manera esencial, si se fijan, son pasos muy, muy, muy sencillos. Nada más sigan paso a pasito. Que empieza, que sigue, que les hace falta. Pongan, digo, es muy mi estilo. Cada quien, les repito, hagan su estilo como quieran. Pero yo me trato de poner en los zapatos de la persona que está en ese momento. Como les dije, soy el diseñador, me pongo en posición del diseñador. Soy el cliente que está en la sala, el empresario que está en la sala, como quiero que se ve el equipo en la sala. Entonces, giro los micrófonos, los acomodo. Entonces, al final es muy, muy amigable y nos reduce muchísimo tiempo. Es una gran ventaja que tenemos, que todos estos equipos son un mundo de tecnologías. Hay muchísimas cosas que están pasando tras bambalinas en nuestros equipos, pero a pesar de ser tan complejos, lo estamos simplificando para que el desenlace sea muy sencillo, ¿sale? Esa es una de las virtudes que hemos logrado en estos años. Entonces, aprovechen estas herramientas. No ha habido muchas preguntas aquí en Facebook. Les repito, pueden poner preguntas en comentarios sin ningún problema. Por ahí nos preguntaron para iOS. Ahorita no es el momento. Les repito, ahorita estamos utilizando principalmente la plataforma en Windows. Somos compatibles con Mac a través de máquinas virtuales, Parallels, VMware, todos esos, sin ningún problema, es muy sencillo. Nada más procuren tener un Windows versión, creo que era 7, 8.1 y 10, que son ya las más tradicionales y ya cada vez están más accesibles. Entonces, por eso no se preocupen, pero es interesante. Sí, estamos analizando la posibilidad de tenerlo en diferentes plataformas, pero ahorita Windows es nuestra bandera por el tema de que todo mundo tiene Windows en sus infraestructuras. Adelante. Estamos recibiendo muchísimos saludos. Bogotá, Colombia, Brasil, Puerto Rico, Argentina. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Cómo se lleva la configuración que acabas de hacer para los equipos reales? Ah, ok, preguntan, ¿cómo se lleva la configuración que acabas de hacer? Ok, bueno. Sí, bueno, es lo que mostramos. Ajá. Sí, justo, el desenlace. Hicimos la tarea, hicimos la preconfiguración, llegamos al sitio, conectamos Live Mode y le mandamos todo lo que hicimos a los equipos. Entonces, Jorge, ahí está la respuesta. Vamos por si las dudas, por si no la viste. De todas maneras, estos videos, este training que estamos haciendo, lo vamos a subir también a YouTube, a Sure en español. Entonces, si alguien llegó tarde, por ejemplo, aquí comentaban que alguien entró un poquito después, no se preocupen, ahí lo vamos a tener arriba. En la altura, perfecto. ¿Qué tal? Ok, nos preguntan, ¿qué tal para realizar conexiones externas, para conectar, por ejemplo, interpretación simultánea? Ok. Cuando tengan un caso así, igual acérquense. Tenemos equipos que son compatibles con temas de interpretación simultánea. Entonces, no que sean compatibles. No me refiero a que esto que hicimos no fuera compatible, porque podemos hacer una locura ahí con 910P300, está bastante padre, pero hay equipos que tienen herramientas diseñadas para interpretación simultánea. Eso era lo que quería decir. Entonces, cuando tengan un caso así, avísenos. Contestando rápido, hay equipos que tienen esas herramientas, pero, por ejemplo, el P300 no solo es mi ingeniero de audio, sino también es mi interfaz de conexión al mundo físico. Entonces, si tuviéramos un sistema externo, simplemente por Dante o por la entrada física, le podemos enviar un audio externo y con eso hacer, yo digo locuras, ¿no? Porque cada aplicación es diferente. Todos tenemos necesidades diferentes en estas salas de conferencia. Entonces, podemos hacer eso que comentan, de alguna manera, inyectándole la información al P300 y de ahí
que se procesa a otro lado, ¿vale? Entonces, muy sencillo, no se preocupen por eso. Aquí una pregunta también que entra de Juan Sebastián de Colombia. Saludos, Sebastián. El flujo de señales desde la entrada del MXA910 es el audio de referencia. Sí, MXA910 tiene un cancelador de eco interno. Podemos usar esa entrada como referencia para el cancelador de eco. Entonces, algo que estaba haciendo Jorge, que seguro estabas viendo bien el flujo de señales, es estaba utilizando una salida de P300 para utilizar como referencia para el cancelador de eco de MXA910, que es algo que sí podemos hacer. Y eso es, por ejemplo, yo ahora mismo estoy usando un micrófono MXA, estoy procesando por un P300, y como estoy usando un códec de video aquí, en este caso StreamYard, pero podría ser BlueJeans o podría ser Teams, lo que yo estoy haciendo es estoy tomando la salida USB como referencia para el cancelador de eco. Y eso es lo que me está proveyendo cancelamiento de eco en este momento. ¿Algo que quieras agregar de eso, Jorge? No sé, súper bien. Ahorita justo me fui a donde hice eso que comenta este Sebastián. Para explicarlo fácil y, súper resumido, acuérdense que cuando tenemos un sistema de videoconferencia necesitamos dos cosas. Necesitamos el ingeniero de audio, que es la etapa de procesamiento, que es el ingeniero de audio que, a pesar de que hay muchos micrófonos, les baja el volumen, cuando alguien habla les sube solamente esas personas para garantizar que haya muy bajo ruido de fondo. Si alguien habla muy bajito, les está pendiente ese ingeniero para subirle el volumen. Si alguien es muy gritón, le baja. O sea, cuida nuestras espaldas durante una llamada. Entonces, esa es una parte. Y la otra parte es la conectividad, porque todo este mundo en red lo tenemos que conectar a algo, a una computadora, para un Zoom Room, para un team, Microsoft Teams, a un codec, sea un SX20, el que quieran de Cisco, de Polycom, del que gusten. O sea, hay que conectarnos al mundo físico. Entonces, hay que tener esas dos etapas. Con 910 podemos hacer tenemos una función avanzada que nos sirve para reducir costos. Entonces, yo puedo poner varios 910 en una sala y conectarlos a un P300 porque la conectividad la genera el P300 y el ingeniero de audio, el 910 tiene IntelliMix integrado, que es esta etapa de procesamiento. Entonces, los micrófonos se autoprocesan. 910 es el único modelo ahorita que tiene un ingeniero de audio inteligente adentro. Entonces, 910 tiene su ingeniero y podemos utilizar el P300 como una interfaz de conexión al mundo real. Entonces, son arreglos, no se preocupen, eso es muy técnico, pero está interesante. Lo que se pueden llevar de esto es que les podemos ofrecer herramientas para reducir costos en una sala de buen tamaño con requerimientos, ahora sí que bastante interesantes a nivel videoconferencia. Entonces, tratamos de ser lo más flexibles a nivel inversión, economía, pero con una gran calidad de equipamiento tecnológico. Bueno, me desvía mucho. En esencia, eso fue lo que hice. Conecté un canal, que ya es el canal ya procesado. Ambos micrófonos ya están procesados, entran al P300, pero hay que mandar una referencia para que sepa qué procesar el micrófono. Entonces, desde el P300, que es mi interfaz de conexión al mundo, estoy regresando la referencia. Quédense con eso, ¿vale? Si quieren saber más al respecto, échenos un grito y les platicamos con muchísimo gusto. Con respecto a lo de echarnos un grito, en lo que seguimos contestando preguntas. Ahí está. ahí están nuestros correos. Entonces, cualquier pregunta que tengan avanzada, si quieren saber de algún producto extra, mándenos un correo. Oye, me gustaría conocer más de esto. Ahorita estamos más que dispuestos en hacer una llamada con ustedes, platicarles de manera personal qué es lo que necesitan saber. Aquí no hay preguntas bobas. Aquí simplemente es aprender más y quitarnos dudas bobas que pudiéramos tener y seguir adelante. Entonces, ahí están nuestros correos. No sé si tengamos más preguntas, Miguel. No, lo único que quiero comentar ahí también es, les recomendamos ir a, si les interesa este software, definitivamente les recomendamos ir a nuestra portal educativa, Shure Audio Institute, donde pueden tomar una certificación sobre Designer.
Pueden tomar también una certificación sobre los sistemas MicroFlex Advanced, lo que es MicroFlex MXA910, MXA310, P300 también. Son muy, muy útiles, enseñan muchísimo, van a aprender muchísimo más sobre eso. Y también, como le estaba diciendo Jorge, Designer es un software gratis. Entonces, uno lo puede descargar para su computadora con Windows y pueden ir jugando con el software para ver qué tanto puede hacer, los diseños que pueden lograr con Designer y ver qué tan eficaz es en las instalaciones. Correcto. Ahorita en pantalla les puse la página de Shure Audio Institute. Tómenle una foto. Ahí pueden accesar de manera gratuita. Hay que hacer nada más un registro. Más que nada, ahí tomen en cuenta que hagan el registro con su nombre completo y todo, porque se otorgan certificados digitales, ¿ok? Con validez con nuestros amigos de Avixa, por ejemplo, los certificados CTS. Tiene validez, tiene créditos para CTS. Entonces, pongan su nombre completo, dense de alta, cursen los entrenamientos y listo. Ahí tienen todo disponible. Y respecto al Shure Designer, aquí también les dejo la liga. Shure.re, Shure, llevan al Designer. Y ahí pueden encontrar, tal cual, download. Hay una sección para también crear un registro y entrar al portal de descarga. ¿Vale? Entonces, bastante sencillo. Déjenme ver qué más tenemos por aquí. ¿Cómo se conecta una Mac al sistema solo para que se envíe y reciba la conferencia? No entiendo bien esa pregunta, pero, bueno, comentan. Noel comenta, ¿cómo se conecta una Mac al sistema solo para que se envíe y reciba la conferencia? Mira, yo creo que va por aquí la respuesta. Normalmente, las salas de conferencia, de videoconferencia, cuando ya tenemos 2, 3, 4 o más personas, de 2 para miles, ya el tema de microfonía se vuelve un poco más complejo, el tema de acústica y todas esas cosas. El chiste es que seguro muchos han experimentado problemas de que se oyen lejos las personas, se escucha como baño, no le entiendo nada, uno se oye muy fuerte, pero los demás se oyen bien lejos y no les entiendo, hay mucho ruido. Ahí es donde podemos ayudar. Podemos escuchar sus necesidades, decirles cuál es la opción más adecuada para esa necesidad puntual y listo. Entonces, primer paso, saber qué micrófono colocar, saber qué altavoces colocar, el sistema de audio. Resúmanlo como el sistema de audio de la sala para X cantidad de personas. Siguiente paso, ¿a qué me voy a conectar? Supongo que tu pregunta es, ¿y cómo me conecto a Mac? Esta, por ejemplo, el P300, les decía que es la interfaz de conexión al mundo real. Tiene un puerto USB. Entonces, imagínense que todo este mundo de tecnología de audio se comprime en un puerto USB en la mesa. Entonces, yo llego con mi laptop Mac, la pongo en la mesa, ahí está el USB, turún, lo conecto al puerto y mi Mac automáticamente se conectó a la infraestructura de audio de toda la sala. Sean para 40 personas, con un USB me conecté a toda la infraestructura. No tengo que mover un dedo más. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que hacemos con esto. Hacer una interfaz muy amigable, muy sencilla para, le llamamos Bring Your Own Device, si fuera una Mac, por ejemplo, o si tiene una computadora física en la sala, que es algo que estamos, que se está propiciando mucho porque es muy modular, muy amigable, con los Zoom Rooms, los Teams Rooms. La computadora en el rack de equipos o detrás de la tele se conecta USB a nuestro procesador que administra el mundo de micrófonos. Entonces, así es fácil. Espero que solo para complementar eso, lo que se busca hacer con estos equipos es de que, claro, los clientes de una corporativa, por ejemplo, que quieren tener una sala de conferencias, lo último que quieren hacer es entrar y estar empujando botones para activar el micrófono o estar monitoreando el audio para saber que el audio está bien. Entonces, lo que buscamos hacer con estos equipos es simplificar ese uso lo más posible para que el cliente corporativo simplemente entre a la sala de conferencia, ya tenga su videoconferencia lista y ya pueda hacer la videoconferencia con buen audio y sin que el audio suene mal. Entonces, hay muchas opciones, hay mucha flexibilidad en este mundo.
Y si tienen más preguntas sobre eso, definitivamente nos pueden preguntar. Les podemos explicar la mejor opción para la necesidad que tiene el cliente. Correcto. Ahorita aquí salió otra pregunta. Que se me hace buena pregunta. Somos nuevos en este nuevo software, entonces estamos todavía descubriendo. Miren. Aquí, Juan Sebastián está haciendo esta gran pregunta. Les comentábamos. Bueno, pregunta. Si tengo un equipo de la familia MXA con un firmware anterior al último, ¿el designer lo actualiza o sigo utilizando Shure Update Utility? ¿Ok? Seguimos utilizando Shure Update Utility. Les comentábamos que tenemos todos los softwares, una cadena de herramientas para hacer la vida más fácil. Entonces, si quito tantito esto, les muestro esto en pantalla. Súper rápido. Shure Update Utility es nuestro software para actualización de todos los sistemas de red de Shure. Muy amigable. De hecho, cubre ciertos parámetros de seguridad adicional para empresas. A lo que me refiero es, está desde lo más tradicional, que es, tengo el software, le descargo las actualizaciones, estoy conectado a los equipos, le envío las actualizaciones. ¿Ok? Muy amigable. Pero ahí lo tenemos así en dos pasos, porque hay empresas que nos dicen, oye, es que por política de la empresa, los equipos de audio no los tengo en la misma red de internet. O sea, están en la red para que se comuniquen entre ellos, pero no tienen acceso a conexión a internet. ¿Ok? Por cualquier cosa de seguridad. Entonces, así de sencillo. Yo tengo mi computadora, me voy a una red que sí tenga internet, descargo los firmwares, me muevo a la red de los equipos de micrófonos y les despliego la información. Entonces, así nunca actualicé conectado a internet. O sea, los equipos físicamente conectados a internet. Entonces, tienen esa modalidad para ser amigable al tema de seguridad de muchos clientes. ¿Vale? Esta es la herramienta Shure Update Utility. Y contestándote, Sebastián, sí, seguimos utilizando esta herramienta por seguridad. ¿Vale? Tenemos alguna otra. ¿Se puede descargar Shure Designer a Mac? Ok, ya contestamos eso, pero vamos a contestarlo otra vez porque para eso estamos aquí. Recuerden, Shure, es más, voy a irme a la lámina para que vean. Ahorita nuestro sistema trabaja principalmente en Windows, pero es compatible con máquinas virtuales. Entonces, cualquier persona que tenga la necesidad de trabajar con Mac, por ejemplo, nosotros trabajamos principalmente en Mac, nosotros como desarrolladores de mercado, utilizamos Parallels. Y así tenemos lo mejor de los dos mundos, ¿vale? Entonces, por eso no se preocupen. Hay mil formas de solucionar esto. Utilizamos Windows, les repito, porque es la plataforma más homologada a nivel mundial en todo el mundo. Bueno, a nivel mundial. Entonces, no se preocupen por ese lado. Control. Ok, otra pregunta. ¿Tienen forma de control Wi-Fi? Tenemos que estar en la misma red. Recomendamos muy fuertemente que sea a nivel cableado por tema de estabilidad. Más que nada, como hay un gran flujo de datos que están viajando de todo el edificio a mi interfaz de control, sugerimos fuertemente que sea a nivel cableado, ¿vale? Ciertas funciones las podemos trabajar en Wi-Fi, ciertas funciones recomendamos muchísimo más que sea por cable. Entonces, ahí lo que les puedo decir es que cuando necesiten una función más avanzada, que ahí faltó ese comercial, ya ven que les estuve repitiendo muchas veces, puede ser monitoreo, pero básico. Hay otra herramienta, que ahorita no vamos a hablar de ella, que tuvimos un webinar hace creo que 2 semanas o 3 semanas, que dio Miguel justamente. Hay otra herramienta que se llama System On. ¿Okay? Ese es el monstruo que sí es para monitorear grandes instalaciones. Y tiene todas las salas en una sola interfaz de control. Se puede controlar vía Wi-Fi online. Si, por ejemplo, se le va a acabar la batería en la sala 48 del último piso, se le va a acabar la batería, le manda un mensaje al administrador encargado de esa sala. Oye, se te van a acabar las pilas. Y toma su plan de acción. Entonces, es un software diseñado para controlar
y administrar, monitorear de manera avanzada, ahora sí, una infraestructura de RedShure, ¿vale? Ese es un software que sí es bajo licencia, ¿vale? Entonces, cuando tengan dudas, pregúntenos. ¿Qué más? Hola, si tengo... A ver... La última pregunta. ¿Te la quieres echar tú? Ok. Si tengo 4 salas, ¿podría tener un micrófono MXA910 en cada sala y usar un solo procesador conectado por Dante? ¿O cuántos procesadores ocuparía? Esto, claro, depende. Siempre que nos preguntan una pregunta así, depende de algunos factores. Por ejemplo, ¿qué tipo de procesador se va a usar? Si estamos usando, por ejemplo, un procesador de múltiples canales, eso es lo que se hace en algunas instalaciones. Se pueden tener múltiples micrófonos en múltiples salas con un procesador que sea ya algo más avanzado. Porque el procesador va a tener que hacer la automezcla, la cancelación de eco, la reducción de ruido individual para cada sala. Entonces, se puede hacer eso, por ejemplo, tener un procesador conectado por Dante en otro salón o en un closet, por ejemplo, pero tendría que ser un procesador algo más avanzado. Entonces, ese procesador puede ser un poquito más costoso y claro, o sea, tendría que tener algunas funciones más. Depende, entonces, si queremos tener esa función mucho más avanzada o si queremos tener algo dentro de la misma sala. Entonces, podemos tener un MXA910 con un P300 para la sala donde está el códec de videoconferencia, ya sea un sistema Cisco, un sistema Poly, por ejemplo, dentro de la misma sala, y tenemos todo integrado dentro de esa misma sala. Pero si queremos, podemos hacer eso. Podemos agregar el procesamiento por afuera. Pero claro, hay que ver también cuánto costaría tener un procesador más avanzado, cuánto costaría la mano de obra para conectar todas esas salas a un solo procesador. El procesador también, si es más avanzado, puede ser que requiera un técnico que esté certificado en ese idioma de programación. Entonces, es un balance. Hay que ver qué sería lo más fácil, qué sería lo más conveniente, qué es lo que el cliente en verdad está buscando. Correcto. En esencia, tenemos opciones, que eso es algo que ofrecemos con StudioShure. Como decía Miguel, si la necesidad va para un procesador de ese perfil, pues adelante, ¿no? Somos compatibles, tratamos de ayudar lo más posible para un sistema de ese estilo. Nosotros tenemos una contrapropuesta totalmente válida. Todas son buenas opciones. Fíjense en la necesidad. Nuestra contrapropuesta son sistemas compactos por sala donde estamos buscando tener como prestaciones extras. Por ejemplo, podemos encriptar de punto a punto del micrófono de techo que viaja en la red hasta nuestro procesador que ya se conecta a un mundo real. Todo eso puede ir encriptado. De otras maneras, no es tan factible. No existen tantas opciones. Nosotros lo hacemos de esa manera para dar esa opción extra. Entonces, nosotros ofrecemos ese sistema modular. IntelliMix Room, por ejemplo, estén al pendiente, va a traer un mundo de maravillas en ese perfil de salas dedicadas, ¿sale? Estamos ofreciendo un cerebro internamente en la sala en la computadora, ¿sale? Entonces, eso va a revolucionar la forma en la que pensamos el diseño de las salas. Lo repito, opciones hay muchas. Hay que analizar cuál aplica mejor a la sala en la que estoy ahorita, ¿vale? Pero bueno, espero que eso te haya contestado tu pregunta, Carlos. Y pues listo, creo que en puntito una hora 30. Espero que les haya gustado esto. Este software es una gran herramienta. Les repetimos, cualquier cosa, que duda que tengan, les vuelvo a poner el correo. Denme un segundito, ya se me perdió. Aquí están. Por favor, comuníquense con nosotros con toda confianza, cualquier cosa que necesiten. Si quieren una conferencia, una plática personalizada, ahorita es el momento. Ahorita tenemos muchísimas... Estamos totalmente dispuestos a hacer ese tipo de presentaciones. Quitarnos dudas. Entonces, nosotros somos asesores a nivel Latinoamérica. Repito, tenemos más compañeros que en esta plática no están con nosotros, pero cada región está su especialista. Y también están nuestros brazos en toda Latinoamérica. Todos nuestros representantes, distribuidores... Tenemos una gran familia sur en toda Latinoamérica. Entonces, pregunten y llegamos a algún lado. ¿Va? Miguel, ¿alguna última cosa? Sí, buenísimo. Definitivamente, como dice Jorge, estamos disponibles, estamos en contacto.
Muchísimas gracias por asistir y espero que les haya sido útil. Nos vemos la próxima. Vale, cuídense. Ah, YouTube, recuerden, Shure en Español, ahí vamos a estar. Ahora sí, nos vemos.